llamo Daniel y soy el superhéroe Fermo. Me llamo Marcos y soy el Capitán Paz. Me llamo Jaime y soy Pazman. Me llamo Daniela y soy Blue Ocean. Me llamo Cayetana y soy Ocean Girl. Me llamo Marcos y soy Natural. Hola, me llamo Aaron y me llamo Perro Man, pero me cambié el nombre a Aquatic Man. Y yo me llamo Celia y mi nombre de superhéroe es Superdescontaminación. Me llamo Daphne y de superhéroe me llamo Social. Yo me llamo María y de superhéroe me llamo Supergirl. Hola, me llamo Daniela y mi nombre de superhéroe es Max Girl. Yo me llamo René y mi nombre de superhéroe es Plus Woman. Me llamo Carmen y mi nombre de superhéroe es Super Brave. Me llamo Lucía y mi nombre de superhéroe es Super Water Girl. Hola, mi nombre es Álvaro y mi nombre de superhéroe es Super Ray Clark. Hola, mi nombre es David y mi nombre de superhéroe era Reciclaman. Me llamo NMCS. Me llamo Ilona y mi nombre de superhéroe es Cassandra. Mi nombre es Noctambulus, el pensador nocturno. Aunque en realidad soy Paco Barrera, profesor de la Compañía de María, la enseñanza. Mi misión ha consistido en intentar que estos niños y estas niñas se conviertan en los superhéroes que cambien el mundo. Y para ello les he querido inculcar un poquito de creatividad para ver que ellos pueden encontrar soluciones a los problemas del futuro y también compromiso, que tengan compromiso con los problemas, que ellos son parte de las soluciones, no simplemente meros espectadores que están viendo el mundo desde una tribuna. Hacer felices a la gente, dando caramelos, haciéndoles risa, haciéndoles cosquillas con las flores. Lo que más me gustó fue ver feliz a la gente. Cuando me veían, pues sabían que iban a ser felices. Pues trabajábamos, pues víamos cuáles iban a ser nuestros disfraces. Algunos hacían grupos. Y después traíamos el material. Hacer la paz, tener más paz en el mundo. Pues cuando los niños están peleando, pues nosotros les intentamos separarles y cosas así. Por ejemplo, cuando estaban jugando unos niños al balón sentado, se habían peleado y nosotros los intentábamos separar. Lo que más me gustó fue disfrazarme. Y a mí también. Hacer que el mar estuviese limpio. Que la gente comprenda que el mar, que no hay que tirar basura al mar. Limpiar el mar y concienciar a la gente de que no hay que tirar basura al mar. Pues fuimos a las clases y lo explicamos. Fuimos a las clases y explicamos que hay mucha gente que tira basura al mar, que nada hay que hacer, y yo creo que los niños lo comprendieron. Fuimos a las clases a dar charlas para que los niños aprendan que hay que cuidar el mar. Contarles a los niños lo que necesitaba el mar. Que los niños, que cuando se lo decíamos a los niños, pues que lo comprendiesen y que lo entendiesen y que no hay que tirar basura. A mí no me daba vergüenza. A mí igual un poquito al principio, pero luego no. A mí un poco, pero no. Si nos llamaban por nuestro nombre. Los niños empezaban a decir, ¡este es Marcos! Nuestra misión era cuidar el agua. Recoger la basura que había en el agua.
algunas veces íbamos a la playa a limpiar las cosas que debajaba el mar. Pues yo cuando iba a la playa iba a meterme al agua y buceaba para ver lo que había, pues lo que la basura que había. Sí me gustó porque nos dejaban ir a otras clases a explicar que no tirasen cosas al mar. A algunos niños sí, pero otros no les interesaba mucho. Pues teníamos que ayudar a los niños que no entendían muy bien lenguas sociales. Yo era de lengua y ayudaba a los niños que no sabían bien lengua. Pues, por ejemplo, nosotros hicimos la misión en tercero y como no lo entendían bien, pues les ayudábamos mirando el libro y les hacíamos preguntas para que aprendieran un poco más. Yo, por ejemplo, me puse casi todo de amarillo porque representa un poco como la lengua. Nuestra misión era enseñar a los niños matemáticas. Los que no lo entendían. Pues íbamos a clases más pequeñas que nuestra clase y pues quien no lo entendía, pues le ayudábamos. Pues bueno, al principio los niños no nos hacían caso. No. Después pero, sí, no. Nos hacían más caso y ya lo entendían todo, pero al principio nos tomaban el pelo. Sí, sí. Porque una era mi hermana y ya lo entiende mucho mejor y ya no pide ayuda en casa. Nuestra misión era no gastar agua, ahorrarla. Y hemos ido por las clases dando charlas sobre el agua. Bueno, pues las charlas eran, a mí me gustaron mucho, aunque en algunas clases pues nos daba un poco de vergüenza y había niños que se reían de nosotras. Pero no nos importó y seguimos haciéndolo. Pues a mí me gustó mucho las charlas y también una vez yo fui de misión con unas compañeras y fuimos por el colegio para los grifos que estuvieran abiertos, pues les íbamos cerrando. Éramos para reciclar. Dimos algunas charlas y la que dimos era un poquito regular. Fue lo primero que hicimos. Porque si no hay mucha basura. Sí, todos podemos ser superhéroes. Porque si todos somos superhéroes, el mundo estará más feliz y mejor. Ha sido muy bonito, me ha gustado mucho y muy divertido. A mí lo mismo, me ha gustado mucho. Ayudar a los pobres. Mi misión es limpiar las calles que estén sucias. Yo no he podido porque estaba muy concentrada con las cosas para poder ayudarles. Y yo al final no he limpiado calles porque iba a mandar una carta a la alcaldesa para que las limpiaran más. Sí, para trabajar esto hemos hablado de los objetivos de desarrollo sostenible y cada superhéroe ha hecho una misión, ha construido una misión y un superhéroe para hacer del mundo un lugar un poco mejor dentro del mundo del colegio, de nuestro entorno cercano. Como anécdotas hay un millón de ellas. Por ejemplo, que tenían tanta energía que dejaban de irse al recreo para seguir haciendo cosas en la clase. O que buscaban en sus casas más información, o hacían murales, o preparaban sus presentaciones para luego poder hacer pues, su misión por lo mejor posible. También recuerdo con mucho cariño
cuando todos ellos estaban ahí pues en el recreo, los primeros días les daba como vergüenza, pero luego como se mimetizaban ya, eran parte de la realidad del colegio. Y si algo me ha gustado o algo he disfrutado yo como profesor, es ver que venían a clase con muchísimas ganas de trabajar este proyecto y de hacer del mundo un lugar mejor. Tenían un montón de energía y querían hacer algo.